Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Mario Party 2 en el episodio de hoy. Es hora de jugar minijuegos en un mundo excelente. Y hoy, como habitualmente, vamos a empezar aquí. Ah, me olvidaba. Aquí podéis comprar cada uno de los minijuegos. He comprado todos menos uno que me faltaba, así que de momento no tenemos el acceso. Pero vamos a empezar con el estadio. Hoy es la primera ronda, así que tenemos que jugar de lo lindo. Y esta vez vamos a seguir a la normal. Vamos a jugar en primer lugar una batalla. Yo solo contra tres del ordenador. Yo Mario. Segundo, Luigi, Peach, Yoshi. Podéis elegir aquí además el modo super difícil, que os gustará mucho más que el difícil. Pero yo voy a jugar en normal porque es el que la gente juega. He oído gente que quiere que haga difíciles, etcétera, pero yo me niego. Amigos, yo me niego. Muy bien, elegimos una de 7. Y vamos a jugar 4, 1 a 1. ¡Bombas fuera! Esa es la primera. Yo estoy dispuesto. El objetivo es ganar 7. Eso es lo que va a ocupar hoy todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Resistencia! Siempre suelo decir, ¡viva la resistencia! ¡La resistencia eléctrica! ¡Venga! ¡Flama la final! Ganamos yo y Yoshi. Así que la primera victoria es para Adrian Styles. Quien llega a 7 gana. Baile mareado, perfecto. Tenemos que ganar 7, ya sabéis. Un matemático debe hacer su cálculo. Vale, en esta ha ganado Luigi. O sea que aún tenemos uno. Cualquiera puede ganar aún. Tercer minijuego. Carrera de saltos. Nos van a dar una hundida de tres dimensiones y con un poquito de macarrones. Oh yeah. Podría tomar en vez de macarrones y fusiles. No, fusiles no, fusili, mejor dicho. Que lo tomé el otro día en Pizza Hut, en uno de mis duelos habituales de comida italiana, uno de mis colegas de la comunidad de Mario Kart. Tengo que mantenerlo en anonimato, así que no puedo hablar de él. Y el que gana es... ¡El Menda! Fusil. Ahora me entran ganas. Dos. Cinco más. Shy Guy dice... Y muchos me preguntáis... ¿Podrías... hacer rondas más cortas? Y no aburrir tanto. No... Tíos, aprovechamos al máximo.
Y a ver cuándo aprovecha Mario Party 3D. Que, aunque no sé si habréis visto la mayoría, habréis visto algunos el Nintendo Direct. Yo soy un habitual. Solo que sabes que yo no soy comentarista en estricto, soy comentarista hablado. Gracias, me libré. A resistir. Yoshi resiste demasiado. ¿No es hora de que te caigas? Bueno, al menos hablar se deja claro. 3 de 7 ganados ya. Esto es una guía. Siguiente. Ronquidos furtivos. Este lo vamos a perder, pero puede que lo ganemos. He aprendido a calcular los ronquidos matemáticamente. Una precisión del 78. Nada. Parece que de momento la victoria es mía. Parece que la victoria va a ser mía. El campeón soy yo. Porque antes de que mirara, yo he tocado la meta. 4 de 7. Tenemos que ver cuál es el siguiente. Cuerda caliente. Aunque se queme el trasero, pierde. Según la ley. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, me quemé. Pero no me va a preocupar la cosa. ¡Hemos empatado todos! ¡Yeah! O sea, de momento, seguimos iguales. Con la ventaja mía. Choque de conchas. O disparamos bien o nos machacan. ¡Tralalí! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Qué me va a dar Tralalí? ¡Tralalí! ¡Maldita sea! El cálculo me ha vuelto a fallar. Y menos mal que no tengo cálculo biliar. Es un chiste. Si he ofendido, lo siento. Pues no sé. ¡Ay, robot maratón! Este también se me da mal. Parece que el episodio de hoy está caliente. Mi robot es un churro. Churro caliente. Con café. Un poco de azúcar. Glass. Ha ganado, yo sí.
Oh, no, 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 no. Ha ganado Tralalí. Con 26,31. O sea, vamos 4-3. 4-3-0-1. Venga, calor hexagonal. Banco abandonado. Esto no va a ir mal. Va bien porque está mal. Mal, 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 mal. ¿Listos para hundirse? Adrián Styles. Venga, Paige, consigue tu primer punto. No dejes que Tralalí siga así. Tralalí es la forma con la que llamo a Luigi por no saber mi sensor. Paige gana su primer minijuego. Vamos con 4-3-1-1. Ah, por Real Tótem. Ese es el siguiente. Yo es que podría elegir otros géneros, pero a mí me gusta en solitario. Tío, gana Peach por un fallo de cálculos. 4-3-2-1. De momento estamos formando un buen triángulo. Y nos toca Shy Guy dice otra vez. O sea, tenemos las formas todos. Mantenimos. Mantenemos. Tralalí fuera. Yo si fuera. O yo, Peach. Uno de los dos comerá en el infierno. ¿Y es Peach? Otra vez que me gano yo y vamos por cinco. Carrera de saltos. Otra vez. ¿Qué calle me tocará esta vez? La calle número 3. No he tenido confianza en ese número desde que me volví otaku. Empecé a confiar en el 5. Creer en 5, que 5 es real. Y luego, y además, 5 reales de Mario Mario 54321. Un jugador de Mario, al cual admiro, porque no solo juega Mario, también hace pelis, fan pelis, es un género. Bueno, y vamos por 6. El último, y gané uno más y gano. Esa es mi estadística. ¿Quién será el afortunado? Corre con el skate. O gano o me. Puede ser que gane y me rompa los dedos. Así que. ¿Sois testigos? Oh. ¿De por qué Adrian Styles es un lesionado de por vida? ¿O no? Puede que ahora pierda. Con tal de perder.
Hay que no quedarme sin dedos. Lo siento, no he podido ganar. Esta mañana estaba en el supermercado y me he dado un calambre. Casi me da un ataque de nervios. Así que no puedo hacer este minijuego. Pero aún así vamos 6-3-2-2. Sería una locura que me remontaran. Ahora toca Derby de coches. Y esto en especial para... Esto le encantaría a los fans de la Fórmula 1. Que ya que digo eso, un saludo a Mecastix. Un gran fanático de la Fórmula 1 y un jugador de videojuegos excelentísimo. He de decir, no es que no me guste la Fórmula 1. Muchos preguntáis si soy aficionado a las carreras de Fórmula 1. Y yo digo que sí, no tengo nada en contra, igual que me gusta cualquier evento. Solo me gusta que no toque la hora de mis programas. Que no toque los Simpsons. Son sagrados para mí. A las 2, siempre. 6-3-3-2. Así que estamos aún en las mismas... actuación. Y vamos a seguirla con Robot Maratón otra vez. Peach lleva ahora una ventaja de 6-3-3. ¡Venga, mi robot! ¡Vamos! ¡Hoy he hecho 10 metros! Peach va a ganar. Con otro récord personal. ¡Mamma mía! ¡Just que no! ¡Lo comprendo! 6-4-3-2. Digo, 6-3-4-2. ¡Choque de conchas! ¡Otra vez! ¡Otra vez que me van a dar una buena! ¡Yo 6! ¡Vamos a 6! ¡Tragalí! ¡Sufre! Ah, no, eres... yo sí. ¡Ahora Peach ha ganado! ¡Ay, ya lleva 5! Amigos de Adrimestes, ¿estáis listos para dar caña? Porque si no, Adrimestes va a acabar en la hundida. Y más hundida que se queda con un barco abandonado. ¡Oh yeah, oh yeah, oh yeah! ¿Qué ganas tengo de que esto acabe ya? ¡Venga, Tralalí, Yoshi! Tenéis que ganarla. Ahora estoy aprendiendo el truco de cómo era esto. Solo que tarde, otra vez. ¡Y gana Tralalí! O sea que vamos 6, 4, 5 y 2. Vamos a hundirnos, con un poco de vino. Con unos cuantos vinos. A ver, ahí. ¡Pasando lista! Ese es el siguiente. ¿Cuántos llevamos ya jugados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 son mínimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 7, 10, 16. 6, 7, 10, 14, 15.
No, voy a mantenerme en 16. No sería bueno que Peach ganara. ¡Y se acabó! ¡Ganamos el duelo! Digo, la batalla. 7 de Adrian Styles, 5 de Peach y 5 de Luigi. ¡Felicidades! ¡Victorias de Mario! No, no vamos a jugar más. En el próximo episodio, el segundo rondón.